Amiga, bienvenidos un día más a nuestro canal con Junior, el Tony, la Caroline y Vela. ¡Feliz Navidad 2018! ¡Yeah, baby! Amigas, bienvenidas un día más a nuestro hogar, a nuestro día, a nuestro blog más, número 25. Y miren cómo comenzamos esta rica Navidad. ¡El Tony! Miren mi gorro. Está bien chulo. Hola, feliz Navidad. Feliz Navidad, mucha salud, mucha prosperidad. Y la pasamos tan bonito ayer. La Nochebuena fue bien pequeña, pero fue una hermosa noche al lado de mi mami, mi hijo, y Vela y el Toli, sobre todo con mi esposo, que él es el que... Él es el que, imagínense, armó el árbol, el pesebre, toda esa emoción navideña, él es el que trae ya, esa luz. Se me cortó, ya saben, es el mismo show de siempre, me quedé sin memoria. Pero bueno, aquí estamos muy felices, hemos estado con una tranquilidad aquí. Ayer vieron muy felices mi esposo, el Toli y Junior con sus regalitos que con mucho cariño se agarran, ¿no? Y sobre todo, compartir la Nochebuena con mi mami fue para mí algo muy especial. Tener a mi mamá conmigo en estos días festivos me llenan de mucha felicidad, la casa de mucha luz y mucha alegría, sobre todo con mi familia. Pero bueno, vamos a estar compartiendo un poquito de esta Navidad. Pero bueno, acá estoy con el Toli, mírenlo, mírenlo. Están tan chulos esos gorros. ¿Verdad? Mucha paz, mucha paz. Amiga, mucha paciencia. Amigas, tenemos planeado mañana salir, no sé, deseo en Dios. Álvaro lo llevó hace como unos 2 años a un lugar donde están los árboles más grandes y está todo de luz. Y allí tengo tiempo de no ir. Y antes que teníamos carro, viajamos para ese lugar. Pero bueno, ahora que tenemos carro, tenemos pensado ir a ese lugar. Y qué emoción, ¿no? Y también a mi comadre Ivonne, si llegas a ver este video, te agradezco mucho. Ayer no salimos a ningún lado, pero el día que me lo regaló, que fue antier, una emoción, no lo podíamos creer y todo, y algo tan especial. Un regalo así de una persona como ella no tiene precio. Muy alegre el momento y emocionante. Miren el Tole, no para de... De mis nietos. Pero bueno, aquí lo que se va a cocinar ahora es salmón y vamos a ver qué más vamos a comer. Acá desayunamos bien rico y el pastel, ya no hay seña de ese pastel, miren. Se quedó en cero el pastel. Pero sí, les agradezco un día más por estar aquí con nosotros y deseo en Dios que ustedes tuvieron una excelente Nochebuena. Las quiero mucho y gracias, mil gracias por estar aquí. Y voy a ver si cocino ahorita o qué es lo que se va a comer. Pero acá se planeó hacer salmón hoy, ¿no, flaco? ¿Sí? ¿Lo hago ahorita o qué? ¿Sí? Sí, vamos a ir a comprar unas cositas. Tengo ganas de una soda, ya saben, cola champán. Y miren qué bonito está ahorita. Es el atardecer, miren. Amigas, en todos lados las calles están solas y callado. Especialmente este día, el 25, las tiendas, todo está callado. Pero bueno, al rato vamos a salir a comprar unas cositas. Pero sí, muy feliz de tenerlas aquí. ¡Feliz Navidad 2018, my friends! My lovely y adorables amigas del mundo entero. Ahorita los vemos. ¡Chao! ¡Chao, pescado! ¡Chao, chao, bambinos! ¡Chao! Amigas, tenemos la disco en el carro y adivinen con quién. La rumba con el papi chulo. Ozuna. Papi chulo, feliz Navidad 2018. Amigas, venimos acá así bien rápido y está lleno. En todos lados está cerrado. Se nos antojó una soda, la chispa de la vida. Y unos chips, pero está lleno aquí. No los encuentro.
y yo no los encuentro. Miren que lleno está. Y Navidad. Entonces se le cumplió, miren. Un Santa Claus moreno. Él se preguntaba por qué no hay Santa Claus moreno. No, Toli, qué dichoso verlo así. Miren lo que se los antojó para esta Navidad. Voy a llevar esto. Se me antojan unos chetos. Y aquí escoja el Toli entre Ruffles y los Cheetos. Se me antojan unos Cheetos. Picosos. Creo que quiera algo picoso, voy a llevar esto. El Toli escoja entre estos dos y la soda, imagínense por lo que venimos. I'm just gonna take this one. This one. This one? Yes, and the soda. No, this one. Yeah, you're gonna get it. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Mire, Blanco, la vela. Amigas, acá se nos antojó una soda deliciosa, pero no se pueden imaginar. Ya se siente el invierno. ¿Verdad, Flaco? ¿Cani quiere soda usted ahorita? Bueno, sí. ¿Sí? Mire, compramos una soda y compramos estos chips. ¿Quién se nos le va a antojar chips? El día que fuimos a la tienda no compramos nada de eso porque no se los pensó que los antojara. Pero sí, y vamos a ver ahorita. Tele está pero rico. No hay nadie en la calle. No se puede imaginar que no hay nadie, nadie. Toda la calle sola, solo lo único que lleno y abierto es el CVS. La gente agarrando bebidas, chips, todo eso. Flaco, ábramela, por favor. Pero sí, al rato me pongo a cocinar y todo. Miren mi gorro. Tan precioso. Mucho aire. Se rebalsó. La chispa de la vida, dice el Tony. Amigas, yo ya voy a empezar a trabajar en la cena de Navidad. Y miren, al Tole se le antojó un rico salmón. Le agregué sal de ajo, ajo en polvo. Sal de ajo, ajo en polvo, lo mismo, ¿no? Pimienta negra. Y le agregué ese que el producto que trae orégano y sweet basil y aceite de oliva. Y ya, lo voy a poner aquí en el... en el horno, creo yo que va a estar listo como en que unos 30 minutos, ¿no? Unos 30 minutos este delicioso salmón. Sí, yo creo que sí lo voy a dejar así. Y acá puse un poquito de agüita para poner unas verduritas. Y bueno, el tiempo corre. No, el salmón se ve como si lo fuimos a pescar ahora a San Pedro, California. Que huele delicioso. Ya tiene aquí como unos que 7, 5 minutos. Pero sí, no, el olor me llamó a la cocina. Miren la rosa de Guadalupe en Navidad. Ay, mejor estar en casa. Lo agarré en fragante. Miren la vela. ¡Tan bello eso! Estamos viendo aquí la rosa de Guadalupe. ¡Tan bello eso! ¡Ay, yo me empanché, y me empancé! Con esos chips, esos cheesy chips. ¡Qué flaco! Es que esos chips traen mucho queso, ¿no? Queso, mozzarella, no, yo no como eso. Queso, mozzarella. ¡Ay, flaco! Se tomó su soda. Sí, va a tomar más. Le fascina. Tengo un arrocito cocinando, tengo el salmón en el horno. Y teníamos unos deseos de esa Coca-Cola y hace mucho frío. Sí, yo estoy pero bien envuelta, miren. Con una colchita. Mi hermano vino de trabajar y Junior le pidió el favor si le enseñaba, le daba una clasecita de manejo. Ay, uno agarró ese carro de su madrina y ya quiere salir volando por allá. Pero sí, está rica, rica la noche. Hoy sí, ya en California ya se siente el invierno. Y es rico porque el clima aquí es delicioso. No me puedo imaginar otras personas porque ahorita ni la chamarra blanca siento que me calienta. Eso significa que hay mucho, mucho frío. Y miren la vela. Vela.
Bueno, vamos a ver, mientras está la comida, mi mamá está enfermita de la garganta y no va a poder venir a cenar con nosotros. Pero por lo menos que ya el salmón en cualquier momento va a estar. Y sí, miren qué rico estar aquí alrededor del árbol. Se siente la Navidad en esta casa con este rico clima. Hasta la veo. Amigas, después de 20 minutos estoy viendo aquí porque el aroma llamó a Bella. Miren, ya está el arrocito aquí. Tengo arrocito y tengo unas chayotes. Pero sí, solo estamos esperando aquí. El salmoncito que huele tan sabroso, no tienen una idea. Porque la Bella es la que aprueba todo, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, mamacita, que aprueba todo? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Cómo se va viendo? Ay, yo creo que sí, ya está. Ay, huele deli. Ustedes no tienen de verdad una idea. No, el Toli tenía razón. Tenía unos deseos él de salmón. Que se fue a pescar desde ayer. Pero sí, vamos a empezar a servir. Yo creo que ya. Unos 5 minutos, creo. Ay, no, qué delicioso. Oh, mire, yo voy a comenzar con los deseos. Flaco, mientras estemos viendo la movie, puede disfrutar de... Puede disfrutar de uvas. Mientras estamos viendo The Grinch. Las uvas. Mamacita. ¿Todas uvas? ¿Ah? ¿Todas? Las uvas, flaco. Amigas, mira lo que se está... Tuli. ¿Qué fue? Esa nalga. Amigas, mira, estamos viendo The Grinch. La movie. Y acá estamos en lo calentito. Miren a la Bella. Feliz con su familia, con su papi, conmigo, con el Toli. Y sí, está bien bonita esa movie. Especialmente ahora en este día de Navidad. Se siente tan agradable ver movies de navideñas. Estamos aquí tan rico, bien calentito. Miren, el Toli se puso cómodo. Andaba la camisa franela. Y sí, voy a empezar a servir. Yo creo que ya acá está todo listo. Arroz. Sí, justo y necesario que hay que disfrutar de ese salmón. Está más que listo. No, es que no les miento, huele rico. ¿Y saben qué? Con esas hierbas de orégano, sal de ajo, todas esas hierbas, pimienta, queda tan, pero huele delicioso. ¡Ya, papi! Miren, todo el ambiente está calentito aquí, pero calentito. Y este aroma de esta candela huele tan sabroso al apartamento. No sé si les enseñé, pero el Toli le dio el toque. Ah, papi, ¿no está prendido lo de ahí? ¿Lo de la sala? Sí. Pero sí, voy a prender las candelas de ahí y vamos a empezar a cenar. Amigas, miren, el Toli ya prendió las luces donde él decoró ahí donde está toda el espejo. Y hace más bonito con las luces prendidas. Miren, voy a estar utilizando este plato por primera vez. Y voy a poner los panecitos acá, los dinner rolls. El año pasado compré yo ese plato. Ahorita saco el salmón. Y dale con el salmón. Y sí, lo voy a por primera vez. Voy a usar el platito. Uy, este acá está pero caliente. Me gusta así que esté fluffy. Voy a hacer uno para cada uno porque ayer casi no sobró pan. Y sí, yo creo que sí, uno para cada uno. Y el salmón ya está todo preparado aquí. Arrocito, ese con zanahoria, tomate y vegetales. Y falta el salmón solamente. Thank you.
es que ustedes, al igual que nosotros, disfrutaron su Nochebuena y Navidad en unión familiar y en armonía sobre todo. Nosotros estamos viendo Grinch aquí con el amor de mi vida Junior y el Tolly. Y no puede faltar Vela y el Tolly. Papi, ¿cómo salió el salmón? ¿Cómo me quedó? ¿Está rico? Bueno, que a nadie le falten los alimentos y le doy gracias a Dios por esta bendición y esta rica noche y esta deliciosa Navidad. Te amo, Junior, te amo, Tolly. Amén. El Tolly dándole uvas a la Vela. Amigas, les queremos agradecer un día más por haberse quedado aquí durante todo el video. Deseamos de todo corazón, miren al Tolly con las orejas, deseamos de todo corazón que se la pasaron bien durante Nochebuena ayer y ahora Navidad. ¿Y qué les puedo decir? Nosotros somos muy felices lo poco que tenemos. Quiero cerrar el video diciéndole a Ivonne que muchas gracias por el gran regalo que nos dio para Navidad. Es una bendición y es un privilegio ver aceptado un regalo que no tiene precio. Pero bueno, también les quiero comentar que una suscriptora me mandó un video. Se llama Julie Mujica, es de Puerto Rico. Ella vive en Puerto Rico y es puertorriqueña. Y me mandó, me permitió colocar ese videíto para el canal. Y está dando un saludo a mi familia, lo cual soy yo, el Tolly Junior. Y deseándolos una hermosa Navidad al lado de sus hijos, que es Brandon, Alanis y Mía. Gracias, Mía. Esos besotes me cayeron, pero ricos, ¿no, honey? Sí. Chulo el video, ¿no, flaco? Muy bonito. Bien. Sí, muy bonito, muy flaco. ¿Sí? ¿Tiene unas palabras? Sí, pues nos vemos el año entrante otra vez en la Navidad. ¿Mañana? ¿En unas horitas? Sí, no, pues en el 2019, si Dios quiere, otra vez para otra Navidad. Sí, sí, claro, siempre. Y ahora Dios quiera que haya mucha prosperidad, mucha salud y sobre todo, pues, trabajo, ¿no? Y que, pues, que la tierra así donde vivimos, pues, haya mucha paz, mucha felicidad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Besos, besos. Bueno. ¡Chao, pescado! Besos enormes alrededor del mundo. Les agradezco a todas mis suscriptoras por el gran amor, el gran apoyo que me brindan a mí, a mi esposo y a mi hijo y a mi Vela. Las quiero mucho. ¡Chao, pescado! Voy a dormir rico con el Tolly. Mi duende, papi. Te amo. Gracias por una Navidad más al lado tuyo y mi hijo, nuestro hijo y Vela. Miren la Vela celosa. Usted, dígale chao, feliz Navidad y lo vemos mañana, si Dios lo permite, hasta tomorrow. Mire, mire, honey, todo el día la pasamos tan relajado aquí, comimos bien sabroso y está tan calentito. Prendimos esa vela y todo. Pero bueno, hasta mañana. Bendiciones allá a mi Ceci Reyes, a mi Julie Mujica, a Colorado, a mi Lisette, a Verónica Martínez de México. Las quiero mucho, créanlo. Y estoy muy agradecida con Dios por todo lo que me brinda. Y miren. ¡Feliz noche a todas! ¡Besos, besos, 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 besos! Y a dormir con el Tolly. ¡Chao, pescado! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad 2018! ¡Chao! Hola, mi caro. Por aquí estoy tratando de hacerte un videito lo más rápido posible. Porque ya te habíamos grabado uno, pero a la hora de enviártelo por Instagram, pues dice que es muy largo. Nada, rapidito, este es para, pues, desearte una alegre y feliz Navidad. Hoy es Nochebuena. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien. Ya sabes que por acá los queremos mucho. Por acá está Lani, está Mía, la de los besitos voladores, y está el querendón de Brandon. Nada, espero que les guste mucho. Bye.